Hola, buenas tardes. El día de hoy estamos con alumnos de la Técnica 67 que nos van a hablar de un tema muy importante. Bienvenidos de GESTV. Buenos días. Nosotros, a toda la comunidad de secundarias técnicas, nosotros somos alumnos de la Técnica 67 Francisco Díaz de León. El día de hoy venimos a platicarles sobre el uso y cómo se puede emplear el uso de las tres R's. Reduce, reutiliza y recicla. Qué bien, ya traen todo un logo. Bueno, cada uno de nosotros, a la edad que tengamos, tenemos la oportunidad de cambiar las cosas. A ver, antes de continuar, quiero conocer cómo se llaman estos chicos tan guapos. ¿Su nombre, caballero? Brian, mucho gusto, Brian. Alejandro. Gerson. Hola, soy Angélica. Hola, Angélica. Hola, yo soy Juan. Hola, yo soy Kevin. Ok, muy bien. Ahora que ya los conocemos, ¿me pueden repetir, por favor, su tema? Reduce, reutiliza y recicla. ¡Ay, qué bien! Vienen hasta con logo y toda la cosa. Muy bien. A ver, entonces, Alejandro, ¿usted qué? ¿De qué nos va a hablar? Yo voy a participar dando al final, pues cierre de ideas. Ah, muy bien. Y cada tema yo voy a cerrar con unas pequeñas palabras. Perfecto. Muy bien. ¿Con quién vamos a iniciar? Mi compañero Gerson. Gerson. Ok, Gerson. Bienvenido. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Gerson y yo les voy a hablar sobre cómo hacer contenedores. Pero hay que empezar primero por el concepto de basura. Se le llama basura a todos los desechos que no tienen ninguna separación. Y deja de ser basura en el momento que los separamos y agrupamos para echar en sus respectivos contenedores. A ver, Gerson. O sea que si yo tengo un contenedor, pero ahí coloco botellas, plástico, metales, ¿todo eso es basura? Ajá. Sí. Y entonces si yo lo empiezo a separar en distintos botes, ¿ya no va a ser basura? No. ¿Y cómo se va a llamar? ¿Alguno sabe? Pues se llama desechos, ¿no? Desecho. Ah, muy bien. Ok, muy bien. ¿Pero qué es un contenedor? Un contenedor es un recipiente en donde colocas desechos para... Bueno, en este caso vamos a realizar un contenedor. Para poder sacar recursos económicos y materiales. Fíjense que eso es muy cierto. Ahorita que hablan de los recursos económicos, hace tiempo ya, escuché que había un personaje al que le decían el rey de la basura y estaba con un poder adquisitivo muy elevado. Y todo porque manejaba distintos tiraderos a cielo abierto y había obtenido muchos recursos de ellos. Yo no sabía. En mi escuela hay un contenedor general y varios contenedores individuales. ¿Este qué sería? Un contenedor individual. Ah, ok, es un ejemplo de un contenedor individual. Sí. Ok, ¿y el color que me representa? Materia orgánica, como cáscaras de basura. Ahorita lo voy a explicar. ¿Cáscaras de basura? Cáscaras de plátano. Ah, ok, muy bien. ¿Cómo podemos hacer un contenedor? Pues muy fácil, solo tienes que conseguir un recipiente grande y varios pequeños. Los colores en el color amarillo principalmente se echan plástico y metal. Ah, plástico y metal. Ajá, okay. Aquí se pueden echar el PET, las latas de aluminio y de aquí podemos vender. En el color verde se echan la materia orgánica, cáscaras de plátano, de cenizas, etcétera. Y todo esto se echa después a la composta. El papel y el cartón, en el color azul, va en el color azul. El cartón se puede vender
y una parte del papel. Y la otra parte del papel la podemos reciclar. Ah, eso es muy bien. Hace poquito apenas vi unos cuadernos hechos con papel reciclado y se ven, son muy padres, además de que son bien caros. Bueno, y en el color verde claro van todas las cosas de vidrio, como esto de que las mujeres ocupan mucho para pintarse las uñas, el Gerber, etcétera. Los frascos. Sí, pero el chiste es reutilizar. Ah, okay, o sea, tenemos que reutilizar, tratar de darles un nuevo uso, y si ya se rompió o de plano ya no le encuentro ningún uso, iría en el contenedor. En el contenedor verde claro. Ah, verde claro, perfecto. Tu escuela puede escoger el color que quiera. Mi escuela escogió el color morado. Aquí van todos los desechos que no se encuentran en las demás, como bolsas metalizadas. Ah, okay. De galletas, de sabritas, etcétera. Todo esto se lo podemos enviar a la empresa TerraCycle. Ya había escuchado de esta empresa, pero no había relacionado muy bien. O sea, que tú no tienes ya basura que contamine, sino tienes materias primas de las cuales puedes obtener dinero. Dinero, ajá. Miren qué bien, y siempre lo estamos tirando y arrojamos toneladas y toneladas y toneladas de basura diariamente. Sí, el paso número 3 para hacer nuestro contenedor es colocarle las etiquetas para identificar cada uno de ellos. Ok. Y listo, ya tenemos nuestros contenedores. ¿Pero así de este tamaño? No, en cubetas o... botes. En botes. Ok, o sea que esta es una maqueta para que veamos, ajá, cómo queda. Muy bien, Gerson. Y se pueden pintar o forrar. Bueno, en este caso yo los forré con hojas de papel. Okay. Gracias. Fíjate que quedarían muy padres hasta para nuestras casas, en los pasillos y demás, para que ya no avientes todo a un mismo cesto, sino que los vayas separando. Se ve muy bonito, muy bien. Sí, gracias. Aparte, con cada contenedor es más fácil identificar lo que podemos colocar. No solo, como vemos, no solo hay un contenedor, sino ya son varios de diferentes, en diferentes lugares y en esculturas, ¿no? En esculturas. Lo que hace más divertido y padre el tirar la basura. Okay, pero bueno, tengo una duda. ¿Cualquiera conoce los colores o en su escuela están enseñando qué tipo de color, qué residuo va? Sí, en la escuela se hacen campañas para conocer los colores de cada uno y qué podemos echar. Ok, vamos a hacer un pequeño ejercicio. A ver, veo que de este lado traen el nombre. No vamos a ver el nombre. A ver, Kevin, ¿qué va aquí? No, ahí va todas las bolsas metalizadas como sabritas y galletas. Ok, verde claro. Verde claro va todo lo del el vidrio, las latas de... los frascos. Frascos de Gerber y todo eso. Azul. Azul, ahí va el papel o el cartón. Muy bien, verde oscuro. Los de la comida. Material orgánico, ¿no? Sí, materia orgánica. Ok. Amarillo. Metales y plásticos. ¡Uy, muy bien, jóvenes! ¡Qué bueno que los están conociendo! No podemos enseñar algo si nosotros no nos lo hemos aprendido. Muy bien. ¿Quién nos va a hablar ahora? Yo, Juan. Ah, ok, Juan. Buenos días a todos. Buenos días, Juan. Les vengo a hablar de... Me tocó mi tema de esculturas hechas de metales. Esculturas hechas de metales. Ok, pero bueno, yo he visto muchas esculturas de metales. ¿Cuál es la relevancia? Bueno, mis esculturas son de metales, pero recicladas. Ah, metales que ya habíamos tirado. Uh-huh. Ok, ahora sí, entonces. A ver, vamos a poner la atención. Las esculturas son aquel arte encargado de crear figuras tridimensionales que... es como si la basura es aquel arte, pero... O sea, con la basura podemos hacer arte. Ajá. Ah, ok. Pero a veces mucha gente no le pone atención y la tira así como así.
Sí, de hecho, hasta ahorita que veo todo esto, veo que tiro dinero y tiro arte y todo eso. Como por ejemplo, un famoso se hizo por las esculturas y ahora ya es millonario porque hizo muchas esculturas. Por ejemplo, yo vi una fotografía en donde con muchos metales hizo un toro, pero grande, enorme, como la estatura de un camión, Ah, más o okay, menos. esculturas muy, Y muy por eso grandes. unos señores le pagaron casi $1,000,000 para ponerlo en artes y eso. Ah, o sea que aparte de que es artístico, todavía nos genera con mucho dinero. Por ejemplo, nuestra escuela está haciendo figuras De niños. de niños reciclados con metales. Ah, ok. ¿Qué Y tal se ven? bien, ¿Sí? ¿No me hasta traes con un su moño ejemplo? y todo. ¿No me traes un ejemplo? Sí, por ejemplo, como este. Ok. Es un guitarrista. Es un guitarrista ahí, pero no me queda claro cómo que hacen esculturas para basura. O sea, aquí está la escultura y ahora que le echo ahí la basura, la dejo caer o cómo. No. Un ejemplo sería ya que después de esto, todo lo que ya no utilizamos o como clavos, tuercas, lo que ya realmente pues digamos, ya no nos sirve, digamos, es basura. ¿Para qué lo quiero? Pues ahí pues para estar un rato y pues para divertirse, ¿no? Lo importante es reciclar, tenemos un tipo de adornos y quedan muy padres. Ok, tengo una duda. ¿Y cómo las pegan con resistol? ¿Les ponen silicón o qué les ponen? Cautín. Cautín. Ah, ok, o sea, Sería más bien entonces, soldadura, hecha con cautín. ustedes soldan las piezas y entonces ya me quedan las Por esculturas. ejemplo, ahorita voy a hacer una escultura. Ah, caramba, tenemos un artista. Muy bien. A ver. Voy a sacar primero el material. Ah, ok, a ver su material. Le hacemos un espacio. ¿Qué es eso? Son metales reciclados. O sea, ya los habían tirado, usted fue a Ajá. la basurita, los... Ok. Miren que estaba checando que también hay un italiano que se encarga de hacer paisajes urbanos y pone muchos edificios, pero todo hecho con restos de computadoras que ya no usan. Y se ven muy padres, están en muchos lugares de Europa proyectándose esas exposiciones. Sí, también hay demasiados materiales con los que podemos hacer esculturas que no se los tiramos. A ver. Mire, aquí primero voy a poner como su pie un alambre. Tengo una duda, Juan. ¿Qué tiene que hacer un artista para hacer una escultura? Lo primero, ¿cómo sabes qué vas a hacer? Imaginar qué queremos hacer. O sea, Ah, pensar primero lo qué vamos a hacer, imaginas. si no, no vamos a hacer nada. Ah, primero imaginas qué vas a Ajá. hacer. ¿Qué acabas de imaginar? Un niño con su mochila. ¿Y con eso puedes hacer un niño con su mochila? ¿Sí? A ver, vamos a ver. Ok, lo que acabas de poner, ¿qué es? ¿Qué en tu Es un imaginación qué pie. es? Ah, un pie. Bueno, Muy ahorita bien. voy a traer tu otro pie. Muy bien, ya veo dos pies, me los estoy imaginando también. Y esta parte es como su cabeza. Ok, póngale la cabeza. Se está cayendo ese hombrecito, pero bueno, ya veo dos pies, una cabeza. Y en la cabeza le vamos a poner otras dos de esos alambres. Lo vamos a... ¿Se tienen que unir? Ajá. Ok. Se ponen con el cautín. ¿El cautín lo tengo que conectar? Sí. Ah, veo que le sale humito. Pero hay que tener entonces mucho cuidado para evitar algún Accidente. accidente. Muy bien. Ya le estoy viendo mayor forma. Ok. A ver, quiero ver esta escultura. ¿Qué es? Es un niño escribiendo y leyendo.
un niño que está leyendo y está redactando un texto. ¡Qué bien! ¿Qué piezas tenemos aquí? Tenemos ahí clavos, okay. Los que serían las piernas. Hay un anillo que es la cabeza y también utilizamos tuercas. Me encanta el libro. ¿Quién, alguien sabe qué es el libro? Es una bisagra. Exacto, es una bisagra. ¿Cuánta imaginación? ¿Nombre del artista? Saúl. Se llama Saúl. Pues salúdenme a Saúl porque es todo un artista. Gracias. Sí, de su parte. Listo, ahorita mamás lo voy a... soldar. Ajá. Ok, mire qué padre ese niño, pero yo no veo la mochila. Ah, ya vi esa mochila. Muy bien, sí, necesita ser soldado. Maravilloso. De hecho, esta pieza que acabamos de ver, si lo vemos de perfil, se parece al emblema de las escuelas secundarias técnicas. ¿Cuál? Ah, es cierto, la que está en el pupitre redactando. Muy bien, tengo una duda. ¿Por qué solo va a ser niño si no un perro, un gato o alguna otra cosa? ¿Por qué niños? Porque así nos inspira a, por ejemplo, el niño está estudiando, ahí hay un rockero y yo creo que las esculturas que están ahí nos inspiran. Uh-huh. A que nosotros lleguemos a ser o seamos capaces de tocar, no sé, una guitarra, poner más atención a la escuela y también pues participamos al cuidado del medio ambiente. Muy bien. Y no lo recuerdes, reducir, reutilizar y reciclar. Ah, ok, veo que ocupan los tres dedos. ¿Qué representa? Las tres R's. Las tres R's. Voy a agarrarlo también del logo. Muy bien, Juan, muchas gracias. ¿Alguien más me va a hablar de algún tema importante, relevante? Sí, yo les traigo el tema de los sillones hechos de neumáticos. ¿Sillones? Sí, sillones. A ver, ¿cómo se hacen? Bueno, primero tenemos que conocer de qué están hechos estos neumáticos. Ok, muy bien. Para tan solo conseguir un neumático, se necesitan más de 200 materias primas. ¿200 para un neumático? Sí. Todos los días se aprende algo, no lo sabía. Sí, pero una de las más importantes es el caucho, que es obtenida mediante el sangrado de un árbol. Los hilos metálicos me llamaron mucho la atención. Un material muy importante en estos neumáticos, ya que le proporcionan más resistencia. Okay. ¿Cómo contaminan estos neumáticos? Pues al quemarse durante su uso o ya sea cuando son tirados al incendiarse. Sí, hay mucha gente que simplemente prende un neumático y estamos contaminando terriblemente al planeta. Sí, y lo importante es que al quemarse estos productos se despiden sustancias dañinas como el CO2, el óxido de nitrógeno. Y también lo más que me cautivó fue que es una sorpresa saber que 40 millones de neumáticos se desechan al año. ¿40 millones? Sí, wow. 40 millones. Bueno, los sillones de neumáticos son muy resistentes gracias, como lo mencionamos hace un momento, a los sus hilos metálicos. Okay. Bueno, hay que explicarles cómo o qué necesitamos para estos neumáticos. Sí, a mí me interesa. A ver, ¿qué necesito para hacerme un sillón con llantas? Bueno, primero necesito dos ruedas del mismo tamaño. Ok, dos ruedas. Después necesito cartón o madera. También necesito pegamento. Bueno, en este caso no les traigo el pegamento, pero ustedes conseguirán pegamento. También necesito lazo o estambre. En este caso yo ocupo el estambre porque yo lo estoy haciendo a una versión a escala. También se ocupan tornillos y tuercas. Bueno, la elaboración de estos sillones
son... Perdón, tengo una duda. ¿Y esa madera para qué es? Bueno, esta se ocupa en grande como este sillón. Ah, para hacerlo ya de uso... Sí, okay. De uso, se podría decir, comercial. Es un logotipo, ese se podría decir. Ok. Ahorita me dicen dónde va. Sí. Primero hay que cortar el cartón y después obtenemos una manera circular como esta. Después unimos con el tornillo las dos ruedas. Después utilizamos bases de madera para sus pies, para que las llantas no queden expuestas al piso. Después pegamos el lazo a nuestro estilo, como esto. Y eso es todo. Listo, ya tenemos un sillón maravilloso. ¿Y son cómodos? Claro. Ok, habría que sentarnos. Muy bien, qué padre sillón, se ve muy bonito. Ya me lo imagino aquí alrededor y nuestro centro de mesa. Y aparte, usando sillones ecológicos, ayudamos al medio ambiente y se emplea en la escuela o en la casa. Ya los podríamos decorar a nuestro gusto. Y yo creo que si le ponemos un poco más de empeño, hasta haríamos una sala o un comedor. Miren, muy bien, todo unas. Ya visualicé mi sala. Y lo más importante es que estos sillones se pueden utilizar en casi cualquier parte. Ok, muy bien, muchas gracias. Gracias, Brian. Sí. Veo. Hola, como... bueno, a mí, yo soy Kevin. Hola, Kevin. Y a ti te vengo, a quien me está viendo, a ti te propongo que veas cómo voy a ayudarte a... ¿Qué nos vas a hacer? Un mural. Ah, un mural. Bueno, okay. Primero voy a comenzar por qué es un mural. Pues un mural es una imagen que usa de soporte un muro o pared. ¿Usa un muro o una pared? Sí. Ok. Y ha sido uno de los soportes más usuales en toda la historia del arte, claro. La piedra o el ladrillo es de que están hechos estos soportes. Bueno, en nuestra escuela pretendemos hacer murales en todas las paredes. Pero aún seguimos colectando las taparroscas. Y un gran problema es que las paredes grafiteadas. Es cierto, luego pasas y se ve todo manchado, pintado. Sí, pues, bueno, como chicos como tú y como yo, intentamos expresarnos de alguna manera con lo que siente uno por dentro al dibujar. Pero no saben que, aunque en la lata dice claramente que ya no contienen clorofluorocarbonos, que CFCS, que eso destruyó la capa de ozono y eso contamina también al medio ambiente. Pues también es ahora voy con los pasos, cómo se van a... ¿Qué necesitamos para elaborar un mural? Muy bien, a ver. Bueno, primer paso es que juntemos todas las taparroscas posibles. ¿Sí? De diferentes colores y diferentes tamaños. Y el segundo es que use pegamento, bueno, yo en este caso yo usé el silicón. Y el tercero es que te busques una pared o como yo lo hice en un papel cascarón, como este. Uh-huh. Bueno, y ya ahora les voy a enseñar cómo hacer los murales. Primero tienes que pensar en una imagen, qué es lo que vas a elaborar. Pues bien, yo hice esto, una flor. Después de hacer tu imagen, ¿qué haces? Ponemos a calentar el silicón y una vez que ya esté muy caliente, agarramos una taparrosca. Ahorita les voy a enseñar cómo y vamos a pegar. Ok, a ver, vamos a ver cómo lo haces. Ya que tengo aquí mi imagen, que es una rosa o una flor, como le quieran llamar, agarramos esto, una pistola y empezamos a pegar
así alrededor, todo, hasta que ya quede bien. Oye, veo que al lado tuyo hay un mural, ¿lo hicieron en tu escuela? Ah, sí, esa lo hizo, bueno, lo hizo una maestra. Ángeles. Ángeles Jiménez Cortés, que es la maestra de artes visuales. ¡Ay, qué bonito queda! Muy bien, o sea que es una buena estrategia el hacer murales utilizando taparroscas. Sí, así no contaminamos el medio ambiente. Muy bien. Y una vez que acabamos, te va a quedar así, una flor. Ok, una flor. Muy bien. Muchas gracias, Kevin. Hola, yo soy Angélica. Ok, Angélica. Y les vengo a hablar cómo reusar nuevamente cuadernos que son viejos y los podemos utilizar nuevamente. Como aquí, cuadernos son, si tú los notas, son cuadernos que están usados y tienen hojas que todavía están en blanco, que las podemos usar. Para elaborar las pastas o bien artículos como carpetas o lámparas, antes de reciclar debemos considerar que tenemos que utilizar ambos lados de las caras, pensarlo muy bien si es necesario imprimirlo o enviarlo por email, plantar un árbol o utilizar trapos de cocina en vez de rollos de papel. Las hojas que ya no necesitamos se podrían emplear para venderlas o el chiste es reciclar. A ver, perdón que te interrumpa, veo que traes muchos cuadernos que ya están usados y veo que traes un cuaderno muy agradable. ¿Tú lo hiciste? Sí, yo lo hice, pues queda muy bien, aparte de que pues los materiales son muy sencillos, fáciles y pues creo que los tienes en tu casa. Ok. Les enseñaré a hacer cuadernos. Lo primero es quitarles el estambre. ¿Estambre? Alambre, perdón. Ok. El alambre, quitárselo. Utilizar o más bien dicho, quitarle las hojas que estén limpias. Ocupar las que sirven. Unir el cuaderno que se ha formado con esas hojas, formando solo un cuaderno, e irlo cosiendo con estambre o agujeta, como más sea a tu agrado de elaborarlo, ¿no? Ok, es una técnica sencilla, lo coses como puedas. Como puedas, como te guste o okay. tú le vas dando tu diseño. Y veo que, por ejemplo, este que tienes aquí está con cartón. Está hecho con cajas de cereal. Ok. Pues queda muy bien, tú le haces tu carátula, queda muy bien, son prácticos, fácil. Y pues es un diseño único que tú solamente pues pudiste crear, va a ser muy bien, jóvenes, veo que son muy creativos, están conocen muy bien el tema. Y aparte el diseño está muy bien hecho, usar, me imagino que ese es cartón de cereal, ¿no? De sucaritas. Ah. Tengo una duda, jóvenes, nos tenemos ya que ir, pero tengo una duda. ¿Creen que es importante el usar las tres R's? Sí, demasiado. Pues es que estas fueron algunas ideas con las que ustedes pueden emplear para empezar a utilizar las tres R's, que son reduce, reutiliza y recicla. Okay. Pues bien, amigos de GESTV, esperamos hayamos aprendido a hacer todas estas manualidades que son muy agradables, pero además de agradables, ayudan a nuestro medio ambiente. Muchas gracias, esperamos verte pronto. Adiós. Hasta luego. Y no olvides, puedes echar a volar tu imaginación. Reduce, reutiliza y recicla. Ya me la aprendí. Muy bien, hasta luego. Lo primero que ven en ti es esto. Tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. ¡Gracias!
Pues ahí estuvieron